Noticia realmente bomba. Se ha revelado que Jorge Barata de Odebrecht habría entregado dinero, 3 millones de dólares personalmente a Nadine Heredia. Bueno, es la portada además del día de hoy del diario El Comercio, de una revista especializada en investigación también. Esto lo ha hecho luego de que fiscales peruanos viajaran hasta Brasil para recoger el testimonio precisamente de Jorge Barata, ocurrido en enero último. Es información que ya se ha revelado. Él confesó que a mediados del 2010 y en plena campaña presidencial peruana recibió la llamada directamente de Marcelo Odebrecht, quien le señaló que había que hacer una donación de 3 millones de dólares para la campaña del entonces candidato Ollanta Humala, luego convertido en presidente. Esta, según Barata, se hizo a solicitud nada más y nada menos que del Partido de los Trabajadores de Brasil, quien lideraba esto, Luis Ignacio Lula da Silva. Efectivamente, bueno, y según el testimonio recogido acá en el diario El Comercio, dice que fueron 3 o 4 entregas. La señora Heredia llamaba a Jorge Barata y él trataba de gestionar el pago. Uno de esos pagos fue en efectivo y hecho por el propio Barata a manos de Nadine Heredia. Así es, él, dice, él detalla directamente que fue más en la casa de Armendáriz, ¿verdad? Exactamente. Aparte de eso, hay otros millones de dólares que se pagaron a Luis Fabre, a la empresa en la que trabajaba Luis Fabre, el asesor de la campaña y también de la campaña contra la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán. Pero digamos, estos pagos sobre los que ha dado su testimonio se refieren a la campaña del Partido Nacionalista en el 2011. Importante también lo que se revela, Federico, con respecto al origen del dinero que donaba Odebrecht, porque bueno, se podría tomar como una donación, sin embargo, sobre eso hay que todavía investigar, pero cuando le preguntan cuál era el origen de este dinero en efectivo a Nadine Heredia, él dice, se llevaba el registro del Departamento de Operaciones Estructuradas. Recordemos, señores, que esta oficina de operaciones estructuradas era nada más y nada menos que la oficina de coimas, tal cual. La gerencia de coimas. La gerencia de coimas. Cómo se distribuían los sobornos. Pero claro, en este caso no podemos todavía hablar de un soborno, sino es un aporte ilegítimo a la campaña electoral. Lo que hay que ver es contra qué se donó 3 millones de dólares. Y esto es lo que él ha declarado. No tenemos por qué creer que este señor declara toda y completa la verdad. Hay muchas cosas que investigar a partir de este testimonio, porque por lo pronto seguramente las autoridades ya están cotejando con el contenido de las famosas agendas de Nadine Heredia. ¿No? Todavía, donde se hablaba de estos aportes. Efectivamente, es una información en desarrollo. Las autoridades tendrán que compartir más información, si así lo creen pertinente. En tanto, sabemos que la Fiscalía está manteniendo todo esto, claro, de forma reservada. Hay varios...